Lo habíamos anticipado, Facundo Llano, concejal y, bueno, autor, sos de la ordenanza Micaela, sos uno de los autores. Sí, sí. Bueno, contanos, Facundo, ¿qué es la ordenanza Micaela? Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos una ley nacional, que es la 27.499, que es la llamada ley Micaela, que establece para todos los órdenes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, una capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra la mujer. En el orden local nosotros no teníamos una norma que así lo establezca, que así lo contemple. Porque esto se aprobó a nivel nacional. Se aprobó, pero no tenía bajada a otros estamentos. Efectivamente. Nosotros requiere normativamente que cada estado lo tome para sí, digamos, en el orden provincial, a través de una adhesión de provincia, que también lo votamos en un pedido de resolución, que luego la provincia lo hizo efectivo en estos días, en sintonía con lo que nosotros habíamos decidido desde el Consejo, y a su vez la propia normativa local. Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene no solamente la adhesión a la ley nacional, sino también el pedido a la provincia? Es una manifestación institucional que se instrumenta, digamos, a través de una ordenanza que va a tener carácter obligatorio, porque es una norma en el orden local, y es el resultado de un trabajo arduo, te diría, e importante de todos los sectores que están luchando día a día por el acceso a los derechos referidos a la igualdad, a la libertad. Este es un paso más que da el Estado al determinar una capacitación obligatoria en el orden local para todos los agentes del ámbito público en el partido de Tandil, sea legislativo, sea ejecutivo, para todas las funciones y para todas las jerarquías. Durante el año se va a poner en práctica, va a haber una autoridad de aplicación. Ahora nos contás, vamos a hablar específicamente, pero si me podés resumir a nivel nacional de qué se trata, por ahí la gente no sabe, de qué se trata la ordenanza Micaela y el porqué de este nombre. Bueno, efectivamente, a ver, el colectivo, digamos, y los actores, las mujeres especialmente, que vienen luchando por la igualdad en sus derechos, bueno, han hecho muchas manifestaciones públicas y una de las propuestas era esta, era capacitación en género en el ámbito nacional. ¿Qué ocurre? Se establece como un emblema y una bandera, digamos, a seguir, el nombre de Micaela, porque efectivamente Micaela García es una militante de las luchas por la igualdad de género de Gualeguay, que lamentablemente fue víctima de un femicidio, digamos, calificado penalmente como una agravante, digamos, el femicidio, y entonces en función de eso se adoptó el nombre de Micaela para la ley nacional 27.499. Facundo, en el próximo bloque hablamos específicamente de la implementación de esta ordenanza aquí en nuestra ciudad y qué características y cómo se va a implementar. ¿Cómo no? ¿Te quedas un ratito? Sí, con todo gusto. Seguimos en un ratito con Facundo Llano. Seguimos charlando con Facundo Llano, bueno, acerca de la ordenanza Micaela y esta aprobación a nivel municipal que, a ver, ¿cómo la bajamos a nuestra ciudad? Bueno, en principio déjame manifestarte la importancia que tiene el cómo se elaboró, es decir, existe en Tandil una mesa contra la violencia de género, digamos, integrada por distintas instituciones y personas que vienen estableciendo una agenda de trabajo, que vienen reclamando, que vienen peleando por, efectivamente, la igualdad, la libertad y el acceso a los derechos de las mujeres especialmente. Digamos, es parte de esa agenda en la capacitación obligatoria en materia de género en el partido de Tandil,
También han trabajado mucho mujeres de Levita, de la CETEP Tandil, y en el seno del Consejo Deliberante, una vez que propuse el proyecto de ordenanza, he tenido el acompañamiento, te diría, inmediato. Fue unánime. Inmediato del resto de los bloques. Nilda Fernández, como es concejal firmante del proyecto, y luego Unidad Ciudadana, a través de Macho Paumé, me dijo inmediatamente que sí, que estaba de acuerdo. Conversé con el bloque oficialista, porque además es el bloque mayoritario. Matilde Vide, la concejal Matilde Vide, se puso a disposición inmediatamente, leyó la ordenanza, hicimos algunas modificaciones, nos pusimos de acuerdo y logramos que salga por unanimidad en el Consejo. De las pocas ordenanzas que... De las pocas ordenanzas. Vamos a decirlo, por eso nombraste a todos. No, digo porque... Es todo un mérito. Es todo un mérito, sí, claro, es un mérito, claro, poder ponernos de acuerdo en estos temas que son coyunturales, en términos institucionales y como mensaje que tiene que dar el espectro político, por supuesto con la anuencia del Ejecutivo, porque también el bloque oficialista lo habló con el Ejecutivo, y bueno, es un mensaje que tiene que dar todo el ámbito político y hay cosas que no, más allá de las banderías, más allá de las banderías partidarias, nosotros creemos que hay que avanzar en la igualdad, en la búsqueda de la igualdad, la libertad y el equiparar derechos. Esta ordenanza es una de las herramientas, por supuesto que hay que dar muchos pasos en el ámbito público, como también hay que darlos en el ámbito privado, por eso la ordenanza también especifica invitar a las instituciones intermedias a articular con el poder público y establecer en sus propias instituciones y en las instituciones que ellos engloban, la capacitación. O sea que esto arranca acá, pero va a tener una difusión en toda la sociedad. Arranca como primer paso en el ámbito público. Uh-huh. Vamos, va a ser obligatoria, va a ser para funcionarios, independientemente de la jerarquía y el rango, va a ser para todo el mundo. En todo el ámbito público va a haber una autoridad de aplicación que hoy en día Tandil tiene una dirección de género y diversidad sexual, que va a articular con la autoridad de aplicación establecida por la ley nacional. Por supuesto que tendrá especificaciones vía decreto reglamentario, también tendrá algún procedimiento para cómo llevarlo a cabo, tendrá que intervenir el Sindicato de Empleados Municipales. No olvidemos también la importancia que tiene el Sistema Integrado de Salud Pública. Digamos, Tandil tiene muchos empleados en el hospital que necesitan recibir esa capacitación. Y así se irá replicando y así se propagará ámbitos. Y así se propagará en distintos ámbitos. Te decía en el anterior bloque la adhesión que ha tenido la provincia a esta ley. Qué bueno. casi contemporánea con nuestra ordenanza, que también es importante. Y bueno, y de a poquito desde el Estado, asumiendo nuestra obligación, nuestra responsabilidad y avanzando en la Facundo, igualdad. Facundo, te vamos a invitar nuevamente para que, bueno, una vez implementada, nos vayas contando de qué se trata y bueno, cómo se va realizando. Te agradecemos mucho esta visita. Bueno, gracias a ustedes. Facundo Llano pasó aquí por la ciudad, bueno, autor de esta ordenanza, Micaela, que bueno, ya se aprobó, como decíamos, por unanimidad.